En 1526, Álvaro de Bazán viene al mundo y desde muy joven sintió la llamada del mar. Con 18 años tuvo su bautismo de fuego en la batalla de Muros, donde los españoles vencieron a los franceses. A los 28 años fue nombrado capitán general de la Armada con la orden de vigilar el sur de España, donde derrotó a piratas berberiscos, corsarios franceses e ingleses. En 1566 es nombrado capitán general de las galeras de Nápoles y 3 años más tarde Felipe II le concede el título de marqués de Santa Cruz. Años más tarde, participó en la batalla de Lepanto, donde tuvo una actuación clave en la retaguardia, salvando la flota cristiana tanto en el flanco derecho como en el centro y en el izquierdo. Tras aquella increíble actuación, Bazán consiguió una victoria clave para España en la Isla Tercera frente a una escuadra francesa que apoyaba a Prior de Crato. Finalmente, Bazán falleció en 1588 en Lisboa, dejando una hoja de servicios impecable.